¿Has visto el meme del niño que está mirando nostálgicamente un auto en una vitrina? Pues prácticamente esa es mi sensación cuando estoy viendo un auto con esas características. Pero estoy seguro que hay muy pocos talleres, no solamente en México, en América Latina, en el continente, que pueden tener el nivel que tienen en este taller que está en mi barrio querido de Santa Tere, donde modifican, arreglan, restauran, conservan, dan mantenimiento, detallan, lavan a profundidad, hacen tapicería, hacen laminado y pintura de altísimo nivel. Y por supuesto, son los mejores aplicadores de Ceramic Pro en todo el continente. Bueno, pues este es el taller de hobby que está aquí en Santa Tere y vamos a conocer algunos de los autos que están arreglando en este taller que está impresionante. Chéquense. Pues este es un taller que ya tiene muchos años aquí en Guadalajara. Mira, hacen hidrografía. Es un lugar que está impresionante, por supuesto. Hacen la aplicación de Ceramic Pro. Son los capacitadores y distribuidores de este producto aquí en Guadalajara y en Jalisco, por supuesto. Mira todas las muestras de pintura que tienen. Este es un taller impresionante y chécate el botecito que tienen aquí, un GT500 Shelby. Ve el tono de esta pintura. Bueno, en sí todo el taller está arreglado de una manera increíble. Este es Hobby, está aquí en Santa Tere, en Guadalajara. Pues mira nada más qué cosa tan hermosa de auto. Esa franja blanca, cómo hace un contraste precioso. Y la iluminación, pues sí, nos ayuda muchísimo. Pues aquí está este impresionante taller. Ay, esto parece manzana caramelada. Pues vamos a ver un poquito más de lo que hacen aquí estos muchachos. ¿Qué aplican fibra de carbono en tus autos? Y bueno, pues ahorita vas a ver un lugar que está hiper decorado. Para que te des una idea, nada más este. Pues es una mesa de centro, pero parece un rinesote. Mira el teléfono. No, está lleno de arte por todos lados aquí este lugar. Vamos a verlo por fuera. Mira este Renault Twingo. No, este es un Renault Twist, perdón. El Renault eléctrico, que también lo van a detallar. Pero chécate este taller aquí arriba, hay arte por todos lados. Chécate las costuras de esta sala para que te des una idea la pasión que tienen por el detalle en este lugar. Y aquí están preparando este auto, lo van a pelar a profundidad, un Volkswagen, pura lámina. De aquí nos vamos a ir a varios tratamientos, pero chécate aquí los carros que están trabajando. Ve esta combi Creo Cab, de las cuales hay muy poquitas en México. Esta pues debió haber sido importada. Esta es original, esta no es de las que recortan a la brava. Esta es original. Los coleccionistas de la marca Volkswagen vienen y prefieren este taller porque trabajan de una manera impresionante. Tienen proveedores de primer nivel para que tengan la tranquilidad de que lo vas a dejar en muy buenas manos. Hay veces que yo les muestro algunos talleres, hay veces que les muestro algunos garage, algunos vendedores de autos, y en este caso estoy hablándoles de un amante de los autos. Mira esta réplica de un 356, al cual, ve el trabajo de pintura que le hicieron. Le quitaron las manijas para poder hacer un trabajo muy bonito de pintura. Ve nada más. Y bueno, pues ahí va terminándose. En un próximo video estoy seguro que me lo van a dejar para que se los muestre. Chécate este Karmann Ghia. Y ahorita les voy a mostrar. Hoy ya llegó un Lamborghini ahí. Chécate esta manija. Ahorita les voy a demostrar cómo abre. Aquí está otro de los juguetes que están terminando. Este es un Volkswagen 72. Mira la tapicería. El color, híjole, es vibrante completamente. Pues ya lo están terminando por completo. Aquí hacen desde autoeléctrico. Pero miren el juego de grabado que le hicieron en el respaldo como si fuera un rompecabezas. De muy buen gusto. Eso es parte de lo que me encanta de este lugar. Que no solamente son los terminados,
sino la mezcla de estilos que le dan un aire muy, muy elegante. Aquí tienen varias salas donde trabajan con la iluminación necesaria para detectar cualquier rayadura. Mira, aquí está una sala para ver detallado pintura, lavado. Ve esta duster. Y acá tienen otra. Tienen un Porsche, un 911. Pues en fin, puros profesionales trabajando de una manera impresionante. Vamos a ver acá que acaba de llegar otro carro, un Lamborghini. Mira qué hermosura. Pues puros trabajos de alto nivel, porque están acostumbrados a ser terminados de primer mundo. ¿Qué les parece esto? Pues ahorita les paso el dato por si ustedes tienen un proyecto de restauración, de modificación, en el que quieran un trabajo a profundidad con profesionales. Mi estimado, no sea malo, ¿te sabes el teléfono para compartirlo? 3641-9952. Están aquí en Guadalajara. ¿Esta es qué calle es? José María Vigil, 1783, a 2 cuadras de América. Ahí está, ya tienen el dato para que dejen venir, inicien una cotización, porque proyectos como estos, híjole, requieren manos especializadas. Oye, ¿qué carro te ha tocado ver pasar por aquí? Bueno, hemos tenido McLaren, hemos tenido Lamborghinis, Porsches, Teslas. ¿Y has modificado por completo algunas carrocerías, máquinas, hacen tapicería, hacen de Sí, todo? de todo, hacemos todo Oye, tipo de trabajo. esa manija me dejó sorprendido. ¿Tienen ustedes proveedores de accesorios especiales de todo el mundo? Sí, en Estados Unidos y parte de Europa también tenemos. Oye, platícame, me parece que hace algunos años a Jorge Vergara le arreglaron una combi. Una combi, así es. Digo, esa que era una 23 ventanas, algo así. Sí, era rojo con blanco, así Qué es. interesante. No, bueno, pues aquí están los proveedores de los sueños de los hombres. Estoy seguro que si tú tienes un proyecto ambicioso, un proyecto que requiera alto nivel de modificación, de restauración, ellos no les tiembla la manita, saben conseguir los mejores materiales, mejores pinturas, mejores accesorios y están listos para recibir tu auto. Te agradezco mucho, mi No, de qué estimado. estamos a la orden. Pues ya lo sabes, si tienes un proyecto muy especial de alto nivel con autos importados, autos nacionales, autos de colección, autos que requieren mano de obra especializada, con accesorios, con creatividad, con partes que tengan que ser importadas, pues piensa en Hobby. Ya tienes ahí los datos, si no, te los dejo también en la caja de comentarios y te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video porque estoy encantado de llevar hasta tu pantalla cosas como esta que nos apasionan a todos. Bueno, nos estamos viendo en el video que sigue.